¿Qué tal, mi raza? Pues bueno, yo les quiero platicar acerca de nuestra boda en Azteca, que así es el hashtag que estamos utilizando, de la boda que voy a tener con mi mujer Kim por la iglesia, porque ya nos casamos, aquí tengo el anillo, nos casamos por el civil. El anillo se entrega comúnmente en iglesia, pero nosotros nos entregamos este que es simbólico, para después tener los otros, que nos van a dar los padrinos. Pero bueno, nos hicimos este y aparte nos tatuamos otro, que no se vaya a ver mal, es este de dedo, pero aquí lo tengo tatuado. Mi participación en la boda pues ha sido dar sí, sí y yo no, porque la verdad no he estado en Monterrey, entonces me mandan fotos y me dicen, ¿te gusta esto? ¿Te gusta el otro? Cuando estoy en Monterrey, pues bueno, ya empiezo a ver un poco más, pero aquí me he sido un poquito más involucrada junto con Denise y lo mío un poquito más breve. La intención de pedir matrimonio en la academia fue por varias cosas. Una, quería hacerlo de una manera distinta. Y pues bueno, nosotros como artistas algo distinto puede ser de esa manera, que lo creí así y aparte entre millones de personas para escuchar ese sí, que si me hubiera dicho que no, también hubieran sido muchos millones de personas los que hubieran escuchado el rechazado de Edwin Luna. Híjole, el tiempo se pasa rapidísimo, ya Yana está a punto de cumplir un año, que por cierto lo cumple 10 días, 11 días antes de la boda, porque es del 16 de julio. Tenemos que preparar su fiesta también, porque ni modo que por la boda de sus papás Yana se quede sin fiesta, tiene que tener fiesta también. Entonces andamos con lo de la boda, con la fiesta de Yana, y luego en septiembre la de Damián y la de Dasha. Entonces andamos así como que corriendo con todo, aparte nuestra luna de miel, que pues ya saben, tengo que también ahí pulirme y hacer un buen viaje, que aprovechemos los dos a conocer cosas distintas. La llegada de Yana vino a cambiar nuestro mundo, a hacer muchísimas cosas que antes no hacíamos y las que hacíamos, corregirlas y hacerlas de una mejor manera por distintas cosas. Pudiera decirle muchísimas cosas, pero a resumidas cuentas nos cambió la vida una vez más a los dos. Y pues bueno, ya estoy súper contento. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que no se pierdan nuestra boda en Azteca este próximo 27 de julio a partir de las 8 de la noche, porque se van a enterar que las pruebas del vestido, las pruebas del smoking real que se va a utilizar en la boda, que si la prueba de la comida, que cómo elegimos el carro donde va a llegar, que muchísimas cosas que ustedes no se han podido enterar, que algunas ni siquiera yo sé. Yo creo que ustedes hasta van a ver el vestido primero que yo, porque yo ya voy a estar paradito en la iglesia cuando ustedes la van a ver entrar. Así que pues no se lo pueden perder, la van a pasar muy bien junto con nosotros, porque estamos haciendo una boda muy distinta. Si vieron la invitación, se darán cuenta que no es la invitación típica blanca o color rosa o para un evento de este tipo. Nosotros lo quisimos hacer a nuestra manera y totalmente distinto. Miren, ando el color de la invitación, rojo con negro. Tenemos muchas emociones encontradas y creemos que pueden pasar distintas cosas ese día, pero lo más importante es que lo vamos a disfrutar. Es la boda de los sueños de mi mujer combinada con los sueños míos y la verdad estamos puliendo cada detalle para que lo disfrutemos nosotros y que al mismo tiempo lo compartan ustedes. Es algo difícil porque quisiéramos complacerlos a ustedes, pero es algo que nada más vamos a vivir una vez, entonces lo estamos preparando de una manera especial. Se dice que cuando te casas te cambia la vida totalmente. En el caso de nosotros creo que sí puede cambiar para bien en ciertos aspectos. En otros ya vivimos juntos, ya tenemos nuestra hija. En muchos aspectos creo que va a seguir siendo nuestra vida como lo es ahora, hermosa, felices, con mucho amor. Pero en muchas cosas sí tenemos que cambiar porque ahora, ante los ojos de Dios, somos una familia formal. Les quiero contar una anécdota que tenemos muy importante. Como todos ustedes los que ya se casaron, saben lo siguiente, hay que ir a pláticas. En las pláticas nos fue de maravilla, el matrimonio que les tocó darnos las pláticas para la boda, se portaron de maravilla, nos dieron muy buenos consejos. Y también platicas con el padre antes de casarte. Ya platicamos con el padre y nos encargó una tarea muy especial, que se las quiero compartir a todos ustedes y que después de la boda les diremos qué hicimos. Uno, nos pidió hacer un Padre Nuestro todas las noches antes de dormir y un Ave María juntos, y si estábamos separados por teléfono o de alguna manera lo hiciéramos juntos. Y dos, nos pidió que nos regaláramos algo espiritualmente o de una manera distinta a dar un obsequio de un objeto de valor o etcétera. Nos dio ejemplos. Por ejemplo, dijo, Edwin, si tú no estás acostumbrado a ir al mandado con tu mujer a comprar la despensa, eso puede ser un regalo,
empezar a partir de hoy a ir cada día que va tu mujer a comprar la despensa y ir con ella, como ejemplo. Dos, no estás acostumbrado a darle un besito antes de dormir, eso puede ser tu regalo, a partir de hoy siempre dale un besito antes de dormir. Nos dio muchos consejos y estamos trabajando en eso porque los dos nos queremos dar algo especial. Dime que sí.